Como hermanos, ¿no? Porque estamos en un solo grupo y pues nos sentimos hermandados. Animación es para mí, es platicar con las personas, de animarlas, de hacerlas algunas alternativas que se están trabajando aquí en el trabajo de grupos de estudios ambientales, es de hablar y animar. Y también una de las cosas en lo que digo que a lo mejor es como animación, que no dependamos también de gente de fuera que nos traiga todo a la mano, sino que busquemos con los recursos más fáciles que nos encuentra aquí en las comunidades para trabajar y salir adelante. Y también es animar, es que las que se vayan involucrando las familias, la gente, a las alternativas que se están haciendo. Y también yo, como una de las animadoras, pues mi papá trabajaba mucho y también me gusta mucho retomar su animación que él tenía, no dejarlo perder como esa herencia que nos heredó y nos dejó. Yo como animador tengo que tener ánimo por mí mismo, para poder compartir y para poder colaborar y para poder ayudar a los demás. Tengo que tener conciencia de lo que hago, tengo que tener ánimo, tengo que tener la experiencia que ya he vivido, la experiencia que me dejaron mis abuelos, mis padres, mis compañeros de trabajo, otras organizaciones, otros compañeros. Es de cómo uno se va fortaleciendo de ese ánimo. Entonces ya llegar y estar con los compañeros en las comunidades, en las familias, pues es contagiar este ánimo de trabajo. Este ánimo de trabajo que en la comunidad se está haciendo, por ejemplo, que parte a través de una experiencia campesina, que solamente haciendo experiencia es como nace el ánimo y es como nace la voluntad, es como nace la fuerza, nace una experiencia de ir haciendo trabajos y haciendo experiencias, y con experiencias se platica y con experiencias se anima. Animar es contagiar a las personas de todo el trabajo que estamos haciendo, compartir nuestras experiencias, poner el ejemplo también, eso es animar. Las personas también nos animamos viendo que a las personas a las otras personas también lo están haciendo, lo están practicando, están conscientes de lo que están haciendo, y también se hace en el ánimo de que la demás persona también aprenda, ¿no? Entonces, dentro de lo que estamos trabajando, nosotros nos sentimos también animados. Llegamos con ganas de trabajar con ellos, en la convivencia, en estar platicando, en estar participando. Nosotros también nos animamos, nos recargamos de pilas para seguir adelante. Y también el ánimo de las personas en trabajar con nosotros y trabajar lo que estamos haciendo es porque se está aprovechando los materiales de aquí. Entonces también se aprovechan los materiales locales y también se animan a hacer los trabajos, porque no traemos cosas que no se puedan hacer en la comunidad, sino cosas fáciles. Entonces eso anima también mucho. Bueno, pues la parte de animación es, en el caso de nosotros como promotores, es estar convencidos de los trabajos que hacemos y pues mucho rescatar el diálogo de saberes en esta parte de animación. La otra parte de animación es, por ejemplo, que a mí me anima como promotor, es sentirme útil para nuestra propia gente, para las comunidades. Y pues ser lo que estamos haciendo es algo importante, porque estamos rescatando, por ejemplo, un chantli nuestro. Lo que hacemos, le apostamos a que con o sin dinero podamos tener una vida sustentable en nuestras casas, en nuestras familias. Y la otra parte de animación es que, por ejemplo,
tengamos claro que es mucho mejor hacer las cosas como se hacen o como se hacían antes, de que pues con agricultura orgánica, con que nadie puede ser algún producto mejor de fuera sino lo nuestro que cultivamos. A mí me anima trabajar conjuntamente con todos ustedes y aprender, y para que y una de las animaciones mías es decir que todo se puede siempre y cuando uno quiera y tenga un ánimo de hacer las cosas y los trabajos, que el beneficio es para toda la comunidad y para las familias de nosotros. Bueno, pues la palabra animación es para mí pues es estar abierto al diálogo, es tener el buen deseo de compartir las experiencias, las ideas que se tienen. Y pues otra de las cosas más importantes que sirve para animar es con demostrar con hechos, cosas que se han hecho, platicar aciertos y errores. Para mí pues esa es la palabra animación. Pues yo de mi persona estoy animadísimo de hacer muchas cosas y aprender muchas cosas de lo que se hace. Haciendo las cosas se pueden hacer mucho más mejor, echándole ganas y estar animados con toda la gente que trabajamos. A mí me anima seguir trabajando porque sé que no estamos solos, sé que hay mucha gente que también está preocupado por el lugar en donde estamos viviendo. Entonces a mí me anima a que por parte de nuestra propia persona nosotros llevemos a la comunidad esa información y allá en la comunidad nos compartan sus informaciones también. Entonces a mí me anima seguir adelante intercambiando los aprendizajes de ellos y también aprendiendo de ellos. Eso me anima a seguir adelante y también me anima a saber que nuestros hijos, nuestro futuro puede ser cambiado si nosotros ponemos de nuestra parte. Nada es imposible. Pues bueno, lo que a mí me anima, lo que me mantiene animado, es desde cuando yo empiezo a trabajar con esta organización, como que encontré un espacio que yo quería, un espacio que yo soñaba. Y estos trabajos y estos métodos de trabajos que hacemos, como que eran los que a mí me llamaban la atención y que como que soñaba con ellos. Y lo que más me mantiene animado es hacerlo realidad. Sí. Nosotros como promotores ir a las comunidades, a verlo el comisariado, comisario, animarlo y que se anime a los trabajos que se vienen realizando. Ya de allí le animamos el comisario, ya dice, no, pues vamos a hacer una asamblea y animar a la gente. Toda la gente se anima. La animamos, dice, no, pues hay que probarlo y le hacemos y hacemos otro. Bueno, dentro del programa que nosotros estamos ahorita compartiendo, pues yo he aprendido que, por ejemplo, funciona más trabajar con materiales locales que traer de otros lugares, ya que son muy costosos y en muchas ocasiones pues no funcionan, o sea, las familias no lo adoptan, no se acostumbran, y de lo cual pues terminan abandonándolo. Y otro de los aprendizajes también que se ha aprendido es que pues reforzar mucho los saberes locales, que eso nos ha ayudado bastante a salir con varios trabajos, se facilitan y pues eso nos ha servido como aprendizaje. Bueno, yo he aprendido en Chantley lo de las estufas ahorradoras de leña, que eso antes yo no lo sabía para qué servía una estufa ahorradora de leña, y gracias a esta línea de Chantley sabemos que para qué nos en qué nos beneficia la estufa. Y también con los baños ecológicos secos, yo también ahí pues antes no sabía para qué, yo me imaginaba nada más que era por tener un baño seco ecológico, pero viéndolo bien y conociéndolo bien ya la realidad,
pues que nos trae muchos beneficios para no contaminar los manantiales, y también lo de los huertos, pues también es para producir la verdura sana y poderles darle mantenimiento con agua limpia y no con agua de agua sucia, pues, sino darles también ahí un seguimiento, pero ya con más limpieza, con más higiene, y también nos ayuda mucho a observar y a mantener más monte, más reforestación con con las alternativas del champi, que nos ha servido mucho yo en el aprendizaje, porque pues yo todas esas dicotomías de champi no lo sabía, y gracias a esa línea y a esos trabajos he aprendido y me he dado cuenta para qué sirve cada una de las obras que se han hecho con champi. Yo he aprendido aquí en la línea de trabajo del Chantley a compartir más tiempo con los compañeros, a convivir con ellos. He aprendido también a valorar los recursos naturales que tenemos aquí, a sensibilizarnos también de alguna manera. He aprendido a sensibilizar mi propia persona, a buscar sensibilizar a las demás personas, a estar conscientes de los trabajos que estamos haciendo y a valorarnos nosotros como seres humanos también, y las riquezas con las que contamos. Pues yo lo que he aprendido aquí en estos trabajos es principalmente valorarme a mí mismo como una persona que soy útil y que soy importante en los trabajos. Y otra de las cosas que yo también comparto y me fortalece es, por ejemplo, cómo nos valoramos nosotros mismos, los equipos de trabajo, pero también esto nos enseñan cómo valorar y estimular la participación de los demás. Sí. y estar en un trabajo de familia. También lo que me ha enseñado es, por ejemplo, todas las obras que se están haciendo y que tienen conciencia, y que tienen una vida primordial sobre una vida que se puede vivir sin tanto dinero, sin tanta inversión. Hemos aprendido también que una familia puede vivir con sus propios recursos, puede vivir con sus propios medios y puede vivir, pero conscientemente, ya una vida valorando sus recursos naturales. Sustentable. Vida digna. Pues yo he aprendido de mí mismo, de capacitación del equipo, de todos, y me dio mucho gusto aprender para llevarlos a los demás. Bueno, yo como promotora campesina, aquí ahora sí les voy a decir, ¿no? Pues estoy muy agradecida de haberme invitado a su organización con el grupo de estudios ambientales, porque he aprendido muchas cosas de esa organización, cosas que yo no sabía, y que como promotora también me gusta compartir con las demás comunidades. Y pues a mí me gusta, ¿verdad?, convivir también con los propios compañeros de ahí del trabajo. ¿Por qué no tener un rato de convivencia? También es bonito tener un espacio ahí de convivir, reír, ¿no? Relajarnos, pues es un rato ahí. Lo que me gusta ahí de mi trabajo también, y participar, y pues gracias a la invitación, ¿no?, que me hicieron, pues, la organización, para que yo aprendiera de lo más, porque si yo no hubiera entrado, pues a lo mejor ni sabría de las cosas, ¿verdad?, que se están haciendo con esta organización, porque a veces por la timidez que era uno, pues no se acercaba a uno, ¿verdad? No, pues mandábamos a alguien de la familia, pero viendo que también a veces se nos iban muchas oportunidades de aprender y de obtener para aprender y ir conservando nuestros propios aprendizajes también, y que también compartimos con las demás comunidades. Es lo que me gusta más de mi trabajo y como promotora campesina, compartir lo que ya he aprendido de la organización y seguir compartiendo y seguir conviviendo también con los compañeros de GEA. Nosotros también nos anima mucho el seguir trabajando adelante, porque sabemos que tenemos que dejarle un futuro a nuestros niños, ¿no?, a nuestros hijos, porque debemos de enseñarles a cuidar a nuestra madre tierra, enseñarles desde nuestra casa como madres de familia,
enseñarles a cuidar nuestro medio ambiente y a conservar los recursos naturales con los que tenemos, valorar también todo lo que tenemos alrededor, que no se pierda, más bien que se conserve y se siga produciendo. Y tener, pues ahora sí, de obtener de los recursos naturales que tenemos, obtener nuestra alimentación y producir nuestros alimentos de una manera más sana. Eso también nos motiva mucho y nos ayuda a seguir adelante. Así que, compañeras, no hay que rendirnos, hay que seguir trabajando, y pues yo las invito a que pues hay que pensar en el bienestar de nosotros y el bienestar de nuestra familia, y por qué no, de toda la comunidad.